Yo no sabía que había derechos humanos, yo no sabía las garantías sociales, yo nada más sabía que había una injusticia y que había un sistema político, un sistema de producción en el país que estaba afectando a miles de personas. Me vengo a Mexicali y formé el primer grupo de mujeres, que de ahí nacimos feministas. Era un grupo donde nos dimos cuenta que tenía que ser autónomo. Estábamos indignadas con los compañeros de los grupos de estudio, con los grupos políticos, con todo el mundo estábamos indignadas. Y eso fue un proceso normal que se dio entre todas las feministas. Y en esta indignación también era un enojo de años de estar castigadas y vigiladas. Uno de los principales elementos así, que fue como un parteaguas para la liberación de las mujeres, y no digo la liberación sexual nada más, sino la liberación de pensamiento para poder trabajar, para poder incidir, para poder estar en muchos espacios, fue el uso de los anticonceptivos. Porque al empezar las mujeres a usar los anticonceptivos, podían regular su fecundidad, podían escoger un trabajo. Nos llega el caso de la niña Paulina Jacinto, en donde dijeron que había sido violada y había sido obligada a tener a su bebé. Lo que sí me queda claro, lo que me he convertido, es que el problema es la violencia hacia las mujeres en muchos ámbitos.